Hola, mi nombre es Manuel Miguel, soy pintor y escultor oaxaqueño, originario de la Sierra Juárez, del estado de Oaxaca, de la comunidad de Tecoclico de Marcos Pérez. Mis inicios dentro del arte ya fue ya tarde, a los 21 años, cuando inicio trabajando y colaborando con diferentes artistas ya consolidados del estado de Oaxaca y algunos nacionales, la cual me permitió conocer más ampliamente todo el mundo o todo el tejimiento dentro de las artes plásticas con diferentes procesos técnicos. Pues considero que hay bastantes variantes, la cual permite que Oaxaca es considerado una parte esencial dentro del mundo como una cuna de artistas plásticos, artesanos y sobre todo dentro de la cultura. Pues nos influenciamos mucho de las tradiciones, del paisaje y sobre todo del folclore que existe dentro de la vestimenta y sobre todo dentro de la gastronomía, y lo vamos puliendo día a día a través de la experimentación constante, a través del trabajo. Pues hay una larga historia sobre los elementos que hoy en día los utilizo constantemente dentro de mi composición plástica, y uno de ellos es el colibrí. Pero el colibrí se manifiesta ya tarde, la cual pues comentado ahorita que mis orígenes son de una comunidad de la Sierra Juárez, donde a mí me tocó todavía esa parte o esa generación en la cual todavía el misticismo prehispánico me tocó o me fue señalado que durante el tiempo de gestación los primeros animales que se acercaban en la casa pues eran los animales que venían a ofrecer sus servicios al nuevo ser. A muchos los consideran como los tonas, y en mi caso pues fue el colibrí, y nunca lo acepté por dos razones: porque el animal era pequeño y yo era pequeño, y en un pueblo pues tú eres el chiquitín. En pocas palabras, yo emigro de mi comunidad a los valles centrales, pues me libero de todo ese misticismo. Fue algo que lo había guardado dentro de un baúl y no quería saber. La pintura me hizo retornar de nuevamente a mis orígenes inconscientemente, y que cuando a mí me dan una cátedra de lo que representaba realmente la especie, pues me siento orgulloso de saber que mi tona es un colibrí, y que yo nací para ser un colibrí en la vida, y se vuelve parte esencial dentro de mi composición pictórica, y vuela en diferentes posiciones del viento, y yo soy así dentro de mi mundo pictórico. Hoy pinto un rostro, hoy pinto algo abstracto, hoy pinto una línea, hoy pinto un cuadro pequeño, hoy pinto un cuadro grande. Pues mi obra, la función de comunicación que va a tener con el espectador es llevarlo a un viaje interno de lo que estamos hechos los seres vivos, ya que a través de lo plástico represento el tejido interno de la composición de todo elemento natural. Es enredar y desenredar todo. No hacemos otra cosa todos los días que enredar y desenredar. Y mi obra lleva como mensaje eso, ¿no? De la subsistencia del ser vivo y de todo, ya que todo es un ecosistema.